Hola, ¿qué tal, cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos a tu canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir, no es una receta, es un proceso, y este proceso es el fileteado, despinado y partido de un pescado que se llama curvina. Y con este pescado podemos hacer diferentes preparaciones, tanto como de ceviches como de callos. Y aquí en las tarjetas te dejo la descripción. Acompáñame en este proceso que es muy fácil, muy rápido y que tú lo puedes hacer en tu propia casa. El pescado que vamos a utilizar ahora se llama curvina. Y es una curvina de aleta amarilla. Lo vamos a sacar de aquí. ¿Por qué lo tenemos aquí? Porque todo pescado debe estar en una temperatura baja. Jamás debemos de tener los pescados y mariscos en una temperatura alta. Por eso lo tenemos en una hielera. Esta hielera contiene hielo y el pescado pues, está totalmente frío. Este pescado es muy noble. Es uno de los pescados con los que puedes preparar diferentes recetas. Tanto como ceviches, zarandeados, empanizados, callitos. Y es súper barato además este pescado. Para esta preparación no hay otro pescado como este. Puedes usar el robalo, sí, pero nunca te va a salir mejor como si lo hicieras con este pescado que se llama curvina. Aquí te voy a enseñar cómo filetearlo, aunque en los mercados locales ya te lo dan fileteado, pero debes de entender de que escoger el mejor ingrediente, como lo dice el nombre del canal, ingrediente, debes escoger lo que también sea de los mejores. Aquí tienes este pescado que brilla. Si brilla, es una parte que te va indicando de que el pescado está fresco. También si ves los ojos brillosos, que no están opacos, te dice que también el pescado es nuevo. Y si tú lo abres, vas a encontrar sangre roja. Y esta sangre roja también te va a indicar que es un pescado nuevo. Entonces, con esos tres indicadores, estamos escogiendo el mejor ingrediente para esta preparación. Muy bien, vamos a empezar a filetearlo. La carne que nos va a producir este pescado te va a rendir el 45% ya sin espinas y sin piel y sin hueso. Entonces vamos a empezar. Para empezar vamos a levantar lo que es la aleta. ¿Para qué? Para hacer un corte y a quitarle la cabeza. Como la cabeza no nos sirve para la preparación, pues lo vamos a quitar. Vamos a voltearlo y también vamos a levantar la aleta. Vamos a hacer el mismo corte. Y con fuerza y un movimiento mecánico vamos a quebrar el espinazo y ya salió la cabeza. Entonces vamos a separar la cabeza y así nos va a facilitar para tener un fileteado mejor. Muy bien, entonces vamos a ir limpiando para que nuestra carne no se contamine de suciedad. Como sabemos que el pescado, su espinazo lo tiene de manera vertical y abajo tiene las costillas, entonces, ¿qué queremos? Sacar la mayor cantidad de carne posible. ¿Y cómo vamos a sacarle la mayor cantidad de carne posible? Pues irnos pegaditos al hueso. Por eso vamos a deslizar el cuchillo a través de la parte superior de donde está el espinazo, sintiendo que ahí está el espinazo, el hueso. Entonces lo vamos a meter sin miedo hasta casi llegar al centro. Ahí, una vez que lleguemos al centro, está el espinazo más grueso, entonces le vamos a sacar la vuelta. Vamos con un ligero movimiento del cuchillo, le sacamos la vuelta y a eso también las costillas. Entonces las costillas también le vamos a sacar la vuelta para poder sacar el filete sin espinas. Entonces ahí sacamos la primera parte de lo que es el filete. Chequen el color, cristalino, bonito, rosado, y este es el color de un pescado totalmente nuevo. Como ya arrancamos la primera mitad, vamos a seguir con la siguiente. Volteamos el pescado y vamos a hacer el corte otra vez por la parte del lomo. Metemos hasta dentro el cuchillo y vamos siguiendo los huesos. Y muy pegadito para no dejar nada de carne. Se han de preguntar, bueno, ¿cómo es que uno filetea así si le gusta la cocina? Lo que pasa es que a los 8 años empecé a ir a trabajar a la pescadería de mi padre y pues ahí aprendimos mucho de lo que son los cortes. Y como en el mercado donde trabajábamos, teníamos compañeros de ahí del mismo mercado que se dedicaban a las frutas, verduras, pollos, carnes, pues sabemos escoger un poquito de lo que son los ingredientes. Y todo ese conocimiento de años que hemos adquirido a través del tiempo, pues son los conocimientos que te queremos mostrar en el canal. Ok, muy bien, ya tenemos la otra mitad. Falta quitarle lo que es la piel. Para quitarle la piel, lo vamos a dejar pegado a la tabla. Y lo que hacíamos en el mercado, teníamos que vender lo más posible de carne.
entonces no teníamos que cortarle así al centro, sino cortarle lo más atrás posible. Metemos el cuchillo a una distancia donde ya podemos agarrar lo que es la piel. Entonces, mientras jalamos la piel, deslizamos el cuchillo hacia adelante y le vamos quitando el cuero vamos separando el cuero de la carne. Y con este movimiento, pues ya salió lo que es nuestro filete. ¿Cuánto le quedó de carne? Nada. Entonces, estamos aprovechando el máximo de carne para nuestra preparación. Y eso es lo importante, no desperdiciar comida. Vamos a seguir con el siguiente filete, la segunda mitad, igual, con el mismo proceso. Metemos el cuchillo y una vez que nos da espacio para poder agarrar la piel, jalamos la piel y el cuchillo lo deslizamos hacia adelante y solita va saliendo la carne. Entonces, tenemos el segundo filete. ¿Y cuánto le dejamos de carne a esta piel también? Nada. Entonces, toda la carne la estamos aprovechando de aquel lado. Seguimos limpiando para no contaminar lo que es nuestro filete. Y ahora sí, ya tenemos nuestro filete. Y al filete le vamos a quitar la espina. La espina, cuando nosotros pasamos la mano a través del filete en el puro centro, en la parte de atrás, donde estaban las costillas, ahí están las espinas. Entonces, es un pequeño triángulo. Y hay que sentir en el filo dónde están las espinas. En automático se siente. Y es un triángulo muy pequeño. Es un triángulo muy pequeño donde ahí están las espinas. No vamos a cortar más. ¿Por qué? Porque estaríamos desperdiciando carne y es lo que no queremos. Es todo lo que salió de espina. Entonces nuestro filete ya está totalmente limpio aquí. Vamos a hacer el mismo proceso con el siguiente filete. En el puro centro sentimos la espina. No llega a la mitad, llega antes de la mitad, como una tercera parte. Hacemos el primer corte, hacemos el segundo corte para hacer un triángulo. Una vez que ya sentimos que ahí está la espina y el triángulo se cierra, le sacamos el triángulo de espina. Entonces nuestro filete ya está totalmente limpio, pura carne fresca, pura carne de calidad, y esta va a ser la preparación para nosotros en el día de hoy. Ya tenemos el pescado fileteado, despinado, ahora falta cortarlo para el ceviche, y para cortarlo en ceviche debe ser en cuadros. Fíjate cómo brilla el pescado, está rosado, casi transparente, es un pescado totalmente nuevo. Entonces escogimos el ingrediente adecuado. Para cortarlo en cuadros para el ceviche, lo vamos a hacer un corte a lo largo por el centro para separarlo, y para que nos salgan unos cuadros más finos, vamos a cortarlo por el centro. Esta parte de la mitad del pescado es como un fileteado, y aquí ya lo tenemos más delgado. Esta parte es la más gruesa, entonces lo voy a cortar a la mitad y lo voy a subir a la otra. Este, como es ya más delgado, la parte donde está el estómago, lo voy a cortar a la mitad y también lo voy a subir. ¿Para qué los estoy subiendo? Pues precisamente pues para aprovechar los cortes del cuchillo. Como voy a hacer un solo deslizamiento, aprovecho las capas de filete para que esas capas de filete vayan cortando los cuadros. Primero va a ser en líneas. Te recomiendo usar un cuchillo bastante filoso. El que estoy utilizando aquí es un cuchillo profesional de 10 pulgadas. Hay cuchillos de cocina muy buenos, pero a mí me ha gustado esta marca con cacha blanca. Son baratos, fáciles de sacarles filo, y cuando tienen filo les dura bastante tiempo. Entonces, para mí es básico esa característica de los cuchillos. Aquí ya estamos partiendo el filete del pescado en líneas, y ahorita lo vamos a voltear para que se hagan los cuadros. Entonces aquí ya vamos terminando, y era por eso que lo pusimos en capas, y así aprovechamos los cortes. Entre menos cortes y hagas, pues el pescado va a tener una uniformidad, y es lo que buscamos, la uniformidad, porque cuando ya tenemos preparado nuestro producto, en este caso que va a ser el ceviche, pues va a tener una vista agradable. Aquí ya van saliendo los cuadritos. Estamos por terminar esta parte, y así le vamos a continuar con todos los filetes. Vean, como les había dicho, este pescado, al filetearlo, ya producto para hacer la preparación, va a rendir el 45%. No te preocupes, este pescado es muy noble, es económico, no es caro. Y es súper, 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 súper bueno. Incluso es mucho mejor que algunos otros pescados más caros.
Entonces aquí tenemos el corte. Espero que hayas disfrutado este momento de cocina para todos en Ingrediente 791. Recuerda que cada jueves tenemos un nuevo video. Si te gustó este video, regálame un like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar. Hasta la próxima.